en todas las elecciones las damos vínculo a este sistema presentando. Decimos, nosotros vamos a estar en la calle hasta que esto cambie, y si cambia, bien, y si no, pues los movimientos sociales, vamos, históricamente se ha demostrado, cuando la izquierda no está en el Parlamento, casi conseguía más cosas que ahora. O sea, es una pena decirlo, pero es así. Entonces, echo de menos ese mensaje, ¿no? De, ya que tenemos un altavoz en las instituciones, pues mandar un mensaje de rebeldía y actuar en consecuencia, levantarse del sillón, irse, y ya está, que no pasa nada, que no le va a tener 3 que 10, sinceramente. No, llevamos 4 años con esta gentuza y que nos dejen, vamos, sin calzoncillos. Yo creo, en mi opinión, pero es mi opinión, ¿eh? Sí. Personal. Yo creo que no se les puede regalar nada. Y entonces, una cosa y la otra, yo creo. O sea, que una cosa no quita la otra. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo, en lo que dices de que es lo del puñetazo. O sea, de que hay que tener contundencia en las instituciones. Pero te vas de las instituciones y se quedan con ellas. Entonces, y que estar en la calle no impide estar en las instituciones, salvo que llegase un momento que yo creo que no ha llegado, en que se viese que esa era la condición para que se produjese un cambio. Pero yo creo que ahora, en estos momentos, si nos vamos de las instituciones, nos hemos ido. O sea, el panorama es yo creo que es casi un regalo. Es una oportunidad que tienes de, tú has dicho, me parece, la palabra altavoz, pues utilizarlo. Lo puedes utilizar mejor o peor, eso es verdad, pero digo, regalarlo, yo